Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les hablo Jens War y sean bienvenidos a otro video para el canal. En el día de hoy les traigo un mazo bastante genial, bastante divertido, bastante bueno, donde vamos a probar el mazo de Red Ice de Fusión, el nuevo Red Ice Fusion, con el dragón de corte. Ahorita lo vamos a ver. Ya, aunque no lo crean, ya grabé este mazo, pero, o sea, lo he tenido que volver a grabar. No se imaginan. Grabé y todos los duelos lo grabé en vivo porque dije, pues es un mazo que me gusta mucho, muchas risas, jiji, jajaja, el dragón de corte. Vamos a pasarle en grande. Pero todos los duelos en el PvP, Dakini. Todos, toditos, toditos. Todo el video, Dakini, 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 Dakini. Todo, todo el video. No es broma, todo el video. Y se acuerdan de lo que yo hacía antes, de que si me tocaba contra un deck repetido me rendía y volvía a jugar porque no quería mostrar el deck contra el mismo mazo. Pues imagínate estar, juego, Dakini, vale, me gana, juego, Dakini, me rindo, juego, Dakini, me rindo, juego, Dakini, me rindo, juego, Dakini, me rindo. Imagínate estar así, 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 la gente ya no juega otra cosa, Dakini. Y lo entiendo, porque estamos a finales de temporada y la gente que no ha podido subir, pues quiere subir a Rey de Duelos. Y por eso la gente usa Dakini. Pero, joder, ¿Konami? ¿No me emparejes con el mismo deck? Si he perdido 5 veces contra Dakini, pues no me sigas emparejando contra Dakini. Emparejame contra otros decks con el cual pueda al menos jugar. Es que tengan en cuenta que Dakini no lleva cartas boca abajo, las tormentas son cartas muertas. Los monstruos de la Dakini superan por mucho al dragón de corte, ya que te invocan al Zafira con 3500, a la Dakini con 3700. Y tu dragón de corte no da, no puede pararlo. Dakini no hace target, tu dragón de corte no vale para nada y un caos. Pero luego me acuerdo que soy Jaden Papi Sword y que tengo un Discord, así que los duelos a partir de ahora van a ser solo en Discord. Y voy a subir repeticiones, así que no me jodan con que sean duelos en vivo, repeticiones. Cómanselas. Además, tengamos también en cuenta que no tengo mucho tiempo para grabar, ya que estoy empezando clases y lo único que podré subir serán repeticiones, porque imagínate grabar 30 minutos, 40 minutos, como el video de Magnet Warriors. El video de Magnet Warriors duró 40 minutos, alucina, imagínate. Pero bueno, vamos a explicar el deck. A ver, lo primero, dos Rey del Pantano para buscar polimerización o fusionar, Guardián de Felgaran, te los da Mokuba para hacer combo con el Red Ice. 3 Blazeman, si tienes uno, porque los otros dos Blazeman se consiguen pagando, pues no pasa nada, porque los puedes quitar y puedes meter otro Booster Blader, o puedes meter los emblemas del Destructor de Dragones, puedes poner el Sabio de Fusión o cualquier otra carta que te añada polimerización. Pero de recomendación, juega Blazeman, es una muy buena carta para hacer combo. Luego tenemos al Booster Blader, con el cual vamos a poder invocar al Esgrimista de Dragones o al Paladín Oscuro. Y también vamos a llevar los Dragones Rojo-Rojo junto con su soporte de Perspicacias, junto con Espíritus, 3 Polimerización y 2 Tormentas, ya que podemos usarla con el Espíritu, podemos usarla con los monstruos de equipo del Dragón de Corte y destruir el Back Row. Así que es una muy buena carta para este deck. La habilidad va a ser paliza, ya que normalmente invocamos 2 fusiones de nivel alto, un Red Ice, paliza y GG. Es el chiste. También, como yo solo tengo un dragón de corte, puse al dragón meteoro negro. Pero si tú tienes 2 dragón de corte, lo quitas. Si no tienes el dragón de corte, pues puedes intentar jugar con el... o con el meteoro de negro, con el meteoro negro, dragón meteoro negro, o con el dragón becaráneo, que ambos funcionan, ¿no? Así que cualquiera de estos dos, genial. También si quieres, o si no tienes los Blazeman, puedes poner los Wyvernos, que también funcionan bien con este deck, ya que funcionan para fusionar con el Booster Blader y tal. Así que aquí, así quedaría una versión más free to play, un poquito, porque el Blazeman es súper caro, pero voy a jugar con 3 Blazeman porque los he comprado para usarlos. Así que ese va a ser el chiste, ¿vale? Y bueno, también he grabado repeticiones, no les voy a mentir, porque la verdad he probado este mazo en vivo y ustedes saben que me lo he pasado de muy bien jugando contra ustedes. Así que he grabado algunas repeticiones, tampoco es que sean muchas, pero al menos algunas tengo. Y para los que no me creen, jugué Dakini Zafira con 3 Zafiras. Dakini, 3 Zafiras. Era GG, era GG, o sea, no podía hacer nada. Me rendí. Segundo duelo,
De nuevo, Dakini con zafiras. Me rendí. Tercer duelo. Dakinis con Venu. Ya ni siquiera quise volver a jugar. Así que voy a hacer una sala. Probamos el deck y nos vemos con un pequeño corte. Bueno, chicos, ya estamos aquí en sala. Ya expliqué el deck. Ya creé todo. Este es el deck que vamos a usar. Ya hice el pequeño corte, como lo dije. Así que, pues, vamos a intentar jugar tres duelos. Tampoco creo que necesite mucho, ya que tengo repeticiones. Tengo tres repeticiones. Así que con tres duelos basta. O con dos, incluso. Así que no es tampoco que sea mucho trabajo. Solo vamos a probar este mazo con gente que de verdad tenga decks que vale la pena mostrar. Así que vamos a empezar contra Raid. A ver, vamos contra NPG Raid. Vale. Gane o pierda, van a ver estos duelos. Así que todos los que estén aquí en esta sala van a aparecer en el video. Así que les mando un saludito a todos. A Raid. A ver, Raid, ¿me vas a aceptar o no, compañero? ¿Qué pasa aquí? No quiere aceptarme. Vale. Pues entonces empezamos con War Machine, que tampoco hay mucho problema. A ver, War Machine, tú vas a ser el primer duelo de este video, ¿vale? Dejaré el canal de War Machine abajo en la descripción. Muchas gracias, War Machine, por ayudarme a grabar estos duelos. Solo quiero probar el deck del dragón de corte, que es un deck, tal vez no sea el más poderoso del mundo, pero es un deck súper divertido. Así que es el chiste, divertirse. Ahora sí, vamos a ver qué tal. A ver. Vale. Buena mano. Bueno, tampoco es que sea la más gran cosa. Tiene también fusiones, tío. Y si me juega su Gladiator Beast, su Gladiator Beast. Porque Jaden dijo, juega en meta. Así que quiero que me ganen, ¿sabes? Quiero, el chiste es que me ganen. Pero tampoco no quiero perder contra el mismo deck una y otra vez, como fue en el caso de Dakini. Así que se haga la idea Torbis, pues está mejor. Tiro. Con la perspicacia puedo buscar. El espíritu. Invoco Blazeman. Ok. Activo el efecto de Blazeman. Vale. Hasta ahorita estamos bien. Al parecer no tiene nada que puede activar, así que seguro es una pared de irrupción o quién sabe. Mira, como tengo buenas cartas para hacerle counter, en teoría, al Gladiator Beast, porque recuerden que el dragón de corte le hace counter al Gladiator por el simple hecho de que los efectos de los Gladiator Beast hacen target. Y es por eso que nuestro bonito dragón de corte les hace counter, pero vale. Vamos a intentar invocar al dragón de corte, siempre en primer turno. Con esto y usamos a Blazeman. Para evitar la pared de irrupción que nos puede hacer mucho daño. Ya tenemos al dragón de corte. Vale. Vale, ahí está bien. Seteo. Activamos la habilidad, la paliza. Y atacamos. Ataco. Activamos el efecto del dragón de corte. Seleccionamos al Blazeman, así que si nos matan al dragón de corte, Blazeman va a activar su efecto. Genial. Super apuro de cabeza. Uf, no. Oscuridad, vale, vale. ¡Qué cerdo, War Machine! ¡Qué cerdo! ¡Cuánta cerdez! Pero no importa. Cuando te matan al dragón de corte, puedes activar su habilidad especial. Y es por eso que está bien. Lo único malo es que este turno activé el efecto de Blazeman, así que no vamos a poder recuperar la polimerización. Pero al menos nos da para sobrevivir un turno más. Así que bien, bien, bien. Se bajó nuestro primer dragón de corte, pero creo que podemos seguir jugando bien. Si es que no nos hace mucho más daño, ¿sabes? Su super apuro de cabeza fue completamente OP. A ver, va a atacar. Vale, vale. Que se baje vida. Que se baje vida.
Si me selecciona mi carta boca abajo con un bestiari, la voy a activar. Y voy a revivir al hermoso dragón de corte. Murmillo. Augustus, vale, Augustus, uff. Pues cuidado, ¿ah? Cuidado con el Augustus, ¿ah? Tiene un ataque súper, súper alto. Augustus, vale, y cambia el Dimakari. ¿Qué me va a traer? Bestiari, vale. Bestiari. Activo el efecto de Bestiari. Destruye mi carta boca abajo, obviamente. Yo le encadeno. Porque estoy rotísimo. Invocamos a nuestro dragón de corte. Hay que tener al dragón de corte en nuestras manos, tío. Vamos. Robo. Busta Bleida. Pues polimerización. No creo que tenga la pared de irrupción. Mira, si tiene la pared de irrupción, me voy a meter un tiro que no se lo imaginan ni ustedes. A ver, ¿cuál me conviene? ¿El esgrimista o el paladín? Yo creo que el paladín. Con el paladín vamos a tener mucho más control. Así que vamos a meterle paladín. Para que vean que hay veces donde podemos invocar al paladín. Paliza. Y ahora atacamos con este nene. Con Blazeman. A su bestiari. ¿Qué tiene? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No tiene nada, bien. Oh, tengo miedo de atacar. Tengo miedo de atacar. Pero vale, vamos a atacar con el dragón de corte. Vamos a activar el efecto del dragón de corte. Vamos a buscar al Booster Blade. Que por algo lo llevamos en el deck. Como pueden ver, invocar a paladín siempre es muy bueno. Recuerden que el paladín... Uf, la esfera Kuribo, buena carta. No la esperaba. Pero debiste guardarla para el paladín. El paladín pega más duro. Ah, contraataque medio. Uf, casi. Bien jugado, War Machine, bien jugado. Jugó bien. Es que el paladín, para los que no sepan, aparte gana 500 por cada dragón en el campo o en el cementerio de cualquier jugador. Y mi deck es de dragones, o sea, se pone en un ataque que no es ni medio normal. Robo el destino, si me invoca la bagole me pego un tiro. Se lo hubiera mamado si me invocaba la bagole en sí. A ver. Mira, voy a dejar al dragón de corte en defensa, solo por el miedo a que me pueda activar algo, ¿sabes? ¡Ja! ¡Paladín! ¡Attack! ¡Escudo de drenador! ¡War Machine! ¡Eres un cerdo! ¡Cerdísimo! ¡Ah! Pero no te acuerdas que tengo el super archi ultra mega dragón del corte que la gente decía que no iba a servir para nada. Pues negado. Adiós. Ya está. Pam, pam. Qué duelazo. Muchas gracias, War Machine, por estar aquí, la verdad. Duelazo. Gladiator Beast contra Dragón del Corte. Se pudo ver el poder de ambos decks. Así que estuvo genial. Muy bueno, la verdad. Pasemos con el siguiente duelo. Sea Brain. Vamos a darle. Por favor, Sea Brain. Dale duro. Vamos a darle 1-0. O sea, voy ganando 1, voy perdiendo 0. Oh, ¿qué le está pasando a los suscriptores? Que les mando duelo y no me aceptan, tío. No me quieren. Están de mal humor. Ah, vale, me aceptó. Uf. Bastante. Esto sí vale la pena verlo en YouTube, ¿sabes? Esto sí, estos duelos sí valen la pena. No, Dakini Bikini cada 3x2. Pero bueno, a ver, vamos a darle. Segundo, vale. Mira. El buenas manos me llamaban.
en la escuela primaria donde yo iba, me decían el Jade en buenas manos. Ah, claro, mi oponente tiene que reiniciar. Yo no. Mira, le tocó a Robru, tío. Qué asco, tiene paredes. Esto no lo puedo negar con el dragón de corte. Eso es una pared. Su carta boca abajo es una pared. Confirmed. Pero yo soy el protagonista. Ni tanto. Activo el efecto de Blazeman. Añado polimerización. Seteo. Termino. No tengo nada. No tengo nada. Error de conexión. ¿Qué pasó? ¿Se fue la conexión? ¿Qué pasó? ¿Se fue la conexión así de la nada? Estoy alucinando, ¿ah? ¿Se cayó el juego? No sé. Perdón, C-Brain, si me salí. Bueno, voy a volver a entrar. Perdóname, papu. Y el último duelo será contra Lucas. Vale. Perdón si me salí, pero se me desconectó. No sé. Mi internet acá dice que está bien. Así que no sé. El servidor nos sacó. Es raro. Pero bueno, es lo que hay. A ver, ¿qué hace? El Jade en manos buenísimas me llamaban, tío. Y te apuesto que voy a robar un espíritu. Te apuesto. Otra polimerización, ¿sabes? En vez de robar un Blazeman. Qué sad. Esa es la plantita que tiene 1900 puntos de defensa. La conozco. A ver, perspicacia. Añado espíritu. Me tocó un Blazeman, ¿sabes? Y eso es bueno. Ya no puedo activar perspicacia, así que seteo esto. Invoco Blazeman. Es más, y si es la otra. La. ¿Cómo se llama la otra? Oh, me olvido. La doncella, o bueno, la chica esta que la banea si invocas otro planta. Esa. La amante de la rosa, no me acuerdo del nombre. Me va a hacer su combo a este turno. Ya tiene todo. Pero yo también. Mi mano no es que sea mala, ¿sabes? Mi mano es buena. Pero pudo haber sido mejor. Eso sí. No se lo voy a negar. Uf, no tiene el bergamota bien. Me ataca, vale, me lo mata. Es obvio. Es obvio, obviosísimo. Vale. No. Robo. Bien. Esto es bueno. Porque puedo destruirme mi propio poli. Pues cambiamos el botón así. Activamos la tormenta. Encadenamos el espíritu. Para invocar al Red Eyes.
Destruimos esto y destruimos esto, que son paredes seguramente. Qué cerdo, rey. No, ¿cómo te llamas? Sí, Brain, qué cerdo. ¿Cuánta cerdez hay en este mundo? Es broma, ¿sabes? Tranquilos, no, es literal, no, digo, no es literal, es solo una broma. Aquí en el Clash Royale siempre se le dice cerdo a los que usan este tipo de decks con mucho backroom. Y en el Duel Links también, supongo, yo qué sé, no soy científico. A ver, podría activar el efecto de esto, traerme al dragón del corte con la poli y tal. Pero seamos sinceros, ¿para qué necesito al dragón del corte? Ahora, ¿sabes? Ahora, ¿para qué? Pero ¿y si lo invoco así para hacer el chiste? No, si tiene esfera curivo, paliza. Ven aquí. Ataco. Y ataco. Ven aquí. La primera mano que me había salido estaba malísima. Esta mano también era mala, pero era controlable. ¿Sabes? Automático, lo cambiamos ahora sí el botón. Importantísimo. Siempre pensando en el botón. Jardín. Vale, el jardín. ¿Qué más hace? Setea, vale. ¿Qué será? ¿Una pared? ¿Escudo drenador? No sé. No sé qué es. Si te traigo al dragón del corte. ¿Y si traigo al paladín? No puedo traer al paladín. A ver, así nomás. Vamos a atacar así nomás. No hay que ser tampoco muy avariciosos. Primer golpe con el Red Ice para ya ganar. ¡Ah! Las flechitas son de hechizo. Ven. Tenía miedo, es que si era un escudo drenador pues se curaba, pero tenía la carta boca abajo, traía otro Red Ice. Era aceptable, pero bueno, vale. 2-0. Último duelo de la noche. Lucas. El buen Lucas. ¿Podré ganarle? Vamos a verlo. Ahora. A ver, tercer duelo de la noche. Hasta ahorita hemos jugado contra Aerobrujas. Aerobru. Que también es un mazo que quiero traer al canal. Hemos jugado contra Gladiator Beast, que es un mazo muy del meta. Y el tercer duelo será contra Crawler. No sé si va a ser Fénix, no sé si será Ancient G. Creo que es Ancient G. Creo que a Lucas le gustan mucho las fusiones. Sí, es Ancient G con sus nuevas fusiones. Vale. Oh, no es que sea la mejor mano del mundo. Porque la polimerización, los Blazeman no debería estar aquí, pero bueno. Tampoco me puedo quejar, hay manos peores. Y lo hemos visto a lo largo de este video. Hay manos peores. A ver, voy. Robo. Efecto. Busco. Poli. Más que nada para que no me vuelva a tocar. Termino, ya no puedo hacer nada más. Mi mano está briqueada hasta que me toque un Red Ice, o hasta que me toque una Perspicacia, o hasta que me toque el Rey del Pantano. No sé, algo para jugar. Solo pido eso. Ay, no me va a atacar con ese monstruo. Bueno, de una teníamos que perder, y creo que va a ser esta. Contra Lucas. El Mata Jaden, le decían. A ver, vamos, corazón de las cartas. Yo confío. Tormenta.
Esto es bueno. La tormenta es bueno. Pero es malo. No puedo hacer nada. Ay, no puedo hacer nada. Va a atacar directo. No, Lucas, no hagas eso. Ah, ya me mató. No, todavía no. Sigo vivo. Sigo con 1000. Vamos. Sé que puedo ganar. Vamos. Confío. En el corazón de las cartas. Bien. Esto es bueno. Esto es bueno. Perspicacia. Tiro el Red Eyes. Sí, esto es bueno. Esto es bueno. Ya se destrabó mi deck. Añado el espíritu. Este men, destruyo. Debo tirar esto boca abajo. Es lo malo. Y esto en defensa, por si acaso. Si me invoco un golem, me va a ganar. Pero me la tengo que jugar. A ver, ahora voy a activar la tormenta. Es que me hace una mano briqueadísima, tío. Pero puedo activar la tormenta. Así que tormenta. Encadeno el espíritu. Invoco al Red Eyes. Invoco al Red Eyes. Destruyo esto. Destruyo esto. Agujero trampa esclusa y... ok. Paliza. Y lo mato. Ya está. Uno menos. Pero... ¿ahora qué me va a jugar? No sé. No está jugando. Polimerización, no. No. Qué cerdo. No. Tiene el combo. Tiene el combo. Lo peor es que no tengo controlador de enemigos para hacerle frente, no. Alas, qué asco. Siguiente deck que voy a subir. El del golem de mecanismo antiguo definitivo. Este. No vivo, no vivo. Me baja 2000. No. Ah. GG. Bien jugado, Lucas. Bien jugado. No, era GG. Y ahora, para finalizar con este video, vamos a ver las repeticiones, ¿vale? Repeticiones. A ver. Se toca Iba versus Joy Wheeler. Aquí tengo una. Tengo 3 repeticiones para el día de hoy, para que no se vayan sin ver todo el potencial que tiene este deck. También contra Lucas. Este también lo grabé contra Lucas otro día anterior. En un en vivo, directo. Creo. Me tocó una mano buenísima aquí. Porque pude activar el efecto de Felgran. Equiparle esto. Y tenía la tormenta para el siguiente turno. Me seté a 3. Yo busco poli. Flauta de Kuribos. Ataco. Termino. Va a él. Le toca. Yo tributo, Booster Blader. Tormenta. Encadeno. Espíritu, ojos rojos. Y ni siquiera fue necesario usar la fusión del corte, ¿sabes? Y paliza. Y Booster Blader hizo todo. Pues ya está. Pum. Así que por eso Booster Blader, bueno, para meterlo ahí. En el deck. Para la paliza. Buenísimo. Siguiente repe contra Jaden Yuki. Contra Jaden Yuki.
contra Raid. Este duelo sí fue contra Raid, ya me acuerdo. Todos los grabé hace tiempo, hace unos 2 días, 3 días, un día ayer, no me acuerdo. Pero el punto es que las grabé para tenerlas para este video. ¿Vale? Así que bien. Perspicacia, tira, busca, añade. Aquí era un mirror, y por eso lo guardé, porque era un mirror. Jugábamos Red Eyes, Red Eyes. Yo también empecé con lo mismo, perspicacia. Pero mi mano era malísima, o sea, mi mano era mala. Busco, poli. Este duelo es épico, ¿ah? Trae un descorte. Paliza. Ataca. Efecto. El equipo Blazeman. Golpea. Él me va a hacer la contra prácticamente. Espíritu. Red Eyes. Polimerización. Trae un descorte. Flechas. Me pega. Efecto. 3000, 3000. Se matan los dos. Ambos activan efecto. Era un mirror match bastante bueno, la verdad, y es por eso que guardé la RP. Aquí hago el combo de si me matan puedo traer a Blazeman. Blazeman puede añadirse polimerización, mientras que mi oponente añadió a Neos al campo. Pero yo tenía como que más posibilidades de ganar. Principio de cielo y tierra. Aquí pues vemos. Y pues con polimerización, esgrimista, con 4800, que no se lo olviden que gana 500 por cada dragón. No, gana 1000 por cada dragón, así que pum. Sí. Un campo super chetado de 5400, 3400, super poderoso. Para que vean que el deck es super OP. Último duelo, se toca iba versus Chaz Princeton. Estos duelos super OP, o sea, el dragón del corte, que este duelo también fue contra War Machine hace tiempo, creo que lo jugué. Obviamente van a tener su canal abajo en la descripción. A ver. Aquí no me acuerdo qué hice, creo que... Ah, verdad, sí, fusioné. Fusioné al Red Eyes con el Booster Blader, traigo al dragón del corte. Termino. Empezó con dragones. Creo que ahí jugaba dragones armados. No recuerdo. Es muy parecido al de que yo subí de dragones armados. Si no lo han visto, los invito a verlo. Está en el canal. Pero ya era GG. O sea, ya no tenía nada que hacer. Ya no le había tocado nada. Yo ya tenía mis monstruos. Solo faltaba la paliza. Y ya era GG. Me equipo el Booster Blader. Y ya está. Como pueden ver, duelo bastante rápido, bastante buenos. Así que espero que les haya gustado, que les haya divertido, que les haya servido este deck. Y nada, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Recuerden dejar acá abajo en la caja de comentarios qué otros decks quieren ver en el canal. Los quiero. Chao.